El desborde de una quebrada inundó a varias viviendas en el sector Colpamayo, en la provincia de Chota. Los vecinos de la zona denunciaron a Defensa Civil porque, según ellos, no se realizaron trabajos de prevención. Es primera vez. Como se darán cuenta, es por problema de que no han hecho el encauzamiento o la descolmatación del río, del río San Mateo, y esta alcantarilla, la limpieza de cunetas. Y otra consecuencia es del trabajo de la empresa Consorcio Cajamarca, que quiero que capten también eso. Ese problema que han hecho, que han causado, mira mi casa, todo inundado. Asimismo, responsabilizaron a la empresa ejecutora del asfaltado de la vía por haber cerrado las cunetas para extraer material de un cerro. En tanto, otros ciudadanos que también resultaron afectados responsabilizaron a sus vecinos de haber tapado las alcantarillas. Incluso dos familias, después de discutir, llegaron hasta los golpes. Los efectivos de Serenazgo actuaron para evitar que sigan las agresiones. Ha enterrado un montón de material y piedras. Ha llovido cantidad y resulta que esto se inunda. Se hace una sola poza de agua y ha entrado en mi casa, se represa el agua. Por lo tanto, señor, mi casa ahorita, el agua ha entrado de tal forma, ha hecho represa aquí el agua que venía de arriba de la seca que se ha hecho la carretera. Ha hecho represa y todo esto se ha inundado mi casa. Toda la humedad del adobe ya está que por debajo, está que se asienta. Así que yo, la única responsable es esta señora. Oiga, no.